Señor, abre mis labios. Dichosa eres María, porque de ti vino la salvación del mundo. Tú que ahora vives ya en la gloria del Señor, intercede por nosotros ante tu Hijo. Aleluya.
Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel. Tú el orgullo de nuestra raza, aleluya. Alégrate, Virgen María, tú llevaste en el seno a Cristo, Salvador. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los cielos. Que se alegre Israel por su Creador. Alabad su nombre con danzas, cantadle con
con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. El Señor la eligió y la predestinó. Aleluya, aleluya. El Señor la eligió y la predestinó. Aleluya, aleluya. La hizo morar en su templo santo. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oreva. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde el Yeah.
Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle: que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia que María Virgen precedía, cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste María a Juan como madre, que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios y Padre nuestro, que nos diste a la madre de tu Hijo como madre nuestra, concédenos que, perseverando en la penitencia y en la oración en favor de la salvación del mundo, podamos promover cada vez más, con más eficacia, el reinado de Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo ha venido en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre, en este día de alegría en el que estamos celebrando el centenario de las apariciones de nuestra Madre Santísima en Cova de Iría, en Fátima, Portugal. Hoy nos unimos a la alegría de toda la Iglesia y pedimos que la presencia de María en nuestra vida se haga una realidad, cumpliendo pues la enseñanza, orar por el Papa y convertirnos nosotros pecadores. En esta Santa Misa los invito a orar por todos los bienhechores de la Basílica y del Venerable Cabildo de Guadalupe, como lo hacemos a esta hora todos los días. Nos unimos a los peregrinos de Técnica Mexicana de Alimentación, que vienen a rendir su homenaje a nuestra Madre, a pedir el trabajo, la salud, la providencia de Dios en sus vidas. Que el Señor los bendiga. Nos unimos también a los radioescuchas de ESNE El Sembrador, que desde la Unión Americana y el Bajío nos siguen en estos momentos. Ahora, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos.
Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos diste a la madre de tu Hijo como madre nuestra, concédenos que, perseverando en la penitencia y en la oración en favor de la salvación del mundo, podamos promover cada vez con más eficacia el reinado de Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos los ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Contemos las maravillas del Señor. Aleluya. Al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Conocer su victoria y ha relevado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace por mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, siguiendo el espíritu del Evangelio de hoy, podríamos voltear y ver a nuestra madre y decirle: muéstranos a tu Hijo, y con eso nos basta. Y nuestra madre nos diría: Felipe, Felipe, mi Hijo está en mí. Hoy, al celebrar el primer centenario de las apariciones de nuestra Madre Santísima en Cova de Iría, en esa cueva de Iría, en Fátima, Portugal, donde se manifestó a tres pastorcitos para mostrar y dar su amor, para mostrarse como esa luz que nos envuelve, como esa luz, un nuevo Pentecostés que llega a nosotros para inflamar nuestros corazones y ver al Dios por quien vivimos y somos. Al celebrar este centenario, debemos meditar con atención el mensaje que nos ha dejado. Primero, orar por el Papa. Segundo, la conversión de los pecadores. Ah, pero eso están afuera. No, estamos aquí. Nosotros necesitamos convertirnos. Y va de la mano orar por el Papa y convertirnos. Unirnos a la Iglesia y abandonar el pecado. Estas dos circunstancias que nos invita nuestra Madre
a ser una realidad para la conversión del mundo, para que todos miremos a Dios y optemos por la verdad. A esos pastorcitos, durante sus apariciones, que fueron cada día 13 a partir de mayo hasta octubre, cada vez ella mostraba el amor. Unió a los pastorcitos en la oración, les invitó a rezar el Santo Rosario, que les decía, oraba con ellos, los llenaba de su amor, inflamaba su corazón y les enseñaba a enamorarse de Dios. No por algo, el mismo Francisco decía, sentía yo que mi corazón ardía, como los discípulos de Emaús. Decía Jacinta, el Señor me sonríe cuando le digo que lo amo. Estas circunstancias que nos deben a nosotros animar a decirle a Dios también que lo amamos a través de la oración, para sentir nuestro corazón arder, para sentirnos discípulos, para que venga también el nuevo Pentecostés a nuestras vidas, para que entonces seamos imagen de Cristo y quien nos vea, vea a Cristo. Por algo llamaron a los primeros discípulos cristianos, porque en ellos veían a Cristo, porque en ellos se reflejaba el amor, porque en ellos se reflejaba el Evangelio vivo, que es lo que ahora la Iglesia necesita. No admiradores, sino seres que comprometidos con su ser, demos testimonio de la gracia del Señor. El mensaje de Fátima es muy claro: orar y arrepentirnos y convertirnos. Nosotros debemos tener en cuenta esta invitación. En las tres apariciones de nuestra madre, en México, en Francia, Lourdes, en Covadiría, en Fátima, Portugal, nuestra madre nos ha invitado al compromiso, a la oración, a ser iglesia. Hoy vuelve a renovar este compromiso. Por eso podemos ver nosotros, hace unas horas el Papa canonizó a dos pastorcitos que tuvieron la gracia de contemplar a nuestra madre, a esos dos niños, Francisco y Jacinta. ¿Por qué? Porque el llamado es la santidad. Es esa la invitación de nuestra Madre Santísima, a ser santos, a vivir el compromiso, a ser imagen. Por ello, al revelarse ella como corazón inmaculado, también nos invita a vivir inmaculados, sin pecado, con un corazón que ama, que se ofrece, un corazón que arde en esa gracia del Señor, un corazón que ha dejado inundarse con el fuego del Espíritu Santo. Mucho se ha hablado de los secretos de Fátima, y a veces hasta películas y circunstancias que solamente vienen a distraernos. Los secretos de Fátima ya ni son secretos, ya se dieron a conocer. No, pero que si hay más, que si no se ha dicho. Lo que se ha dicho es que nos arrepintamos y oremos por el Papa. Al mirar los secretos, primero los horrores del infierno, para que nos arrepintamos y nos convirtamos. Esa es la cuestión.
es el medio, pero no es el objetivo. El objetivo es llegar a Dios convirtiéndonos y arrepintiéndonos. Orar por el Papa es una circunstancia también en este caminar de los secretos. Bueno, y orar por el Papa es orar por toda la Iglesia, por las intenciones del Papa. Sí, es cierto que el mismo Juan Pablo II atribuye el haber salido adelante a pesar del atentado un 13 de mayo, ¿sí? Se lo atribuye a la intercesión de nuestra Madre Santísima en su advocación de Fátima. Pero ¿cuántos en la Iglesia están siendo atacados? Por atacar las enseñanzas papales, por atacar ese primado. Porque al fin y al cabo es eso, cada que se ataca a un cristiano, se está atacando la figura del Papa. Nuestros hermanos que son perseguidos en Oriente, que son sacrificados, masacrados, ahí el Papa sigue sufriendo, ahí sigue siendo la Iglesia perseguida, queriéndola aniquilar, por las puertas. Las fuerzas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia. Hermanos, los horrores del pecado en el infierno, orar por el Papa y la gracia del Rosario que nos invita a unirnos al amor de Dios en el amor inmaculado de nuestra Madre. La intención, la vocación del cristiano es ser santo. Hoy alegrarnos en esa pequeñez de nuestros hermanitos pastores que hoy han sido canonizados. Miramos eso. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque revelas tu salvación a los pequeños. Esa acción de gracias del Señor que mira a los pequeños, nuestra Madre que sigue mirando a los pequeños, Juan Diego, a Bernardita, a los pastorcitos de Fátima, sigue mirando a los pequeños, a los insignificantes, pero a los que están íntimamente unidos en su corazón. Seamos pequeños, no ignorantes, pequeños, humildes, servidores, alegres mensajeros del mensaje del Señor. Y nuestra Madre hará arder nuestro corazón para decirle: aquí estoy, vengo para hacer tu voluntad. Que nuestra Madre nos alcance pues las gracias que necesitamos para responder con alegría al Señor muerto y resucitado. Los invito a ponerse de pie. Elevemos nuestra oración y pidamos al Señor que venga en nuestra ayuda, para que por la poderosa intercesión de la Madre de su Hijo escuche nuestras oraciones. Respondamos a cada petición. Te rogamos, óyeme. Para que la Iglesia, a ejemplo e imitación de María, la humilde esclava del Señor, no pretenda grandezas, sino que calle y modere sus deseos como un niño en brazos de su madre. Oremos. Te rogamos, oye. Para que los hombres que no conocen a Jesucristo, por intercesión de María, la más santa de todas las criaturas, lleguen al conocimiento del Evangelio y encuentren en Jesucristo la felicidad plena. Oremos. Te rogamos, oye. Para que quienes se han apartado de las sendas del bien, por intercesión de María, refugio de los pecadores, se conviertan y retornen al buen camino. Oremos. Te rogamos, oye.
para que todos nosotros, por intercesión de María, Virgen Fidelísima, perseveremos en el bien hasta la muerte. Oremos. Te rogamos, oye. Por los peregrinos de Técnica Mexicana de Alimentación, para que Dios les siga concediendo esa alegría de visitar a nuestra Madre Santísima. Oremos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos ayude la intercesión poderosa de la Virgen María, para que obtengamos los bienes que hemos pedido de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia, reunida en torno a Cristo,
pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre Santo, la ofrenda de nuestra humildad, que llenos de alegría te presentamos al conmemorar a la Santísima Virgen María, y concédenos que, asociados al sacrificio de Cristo, recibamos el consuelo de la vida presente y los gozos de la salvación eterna, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de Santa María Siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el humilde San Juan Diego, San Francisco y Santa Jacinta, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijamos al Padre como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos.
Fortalecido con los sacramentos pascuales, te rogamos, Señor, que quienes celebramos la memoria de la madre de tu Hijo, manifestemos la vida de Jesús en nuestra carne mortal, por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Anuncien a todos con la alegría de que el Señor ha resucitado. Pueden ir en paz.